Cuando una pareja de casado decide divorciarse por alguna razón, sea por la convivencia tediosa, monótona, rutina, diario, diario, falta de comprensión, de comunicación, ¿qué sucede con los hijos? ¿Es recomendable divorciarse? Vamos eso a verlo a fondo, a un ángulo psicológico. ¿Qué pasa con los hijos después del divorcio de sus padres? Y para muchas personas que todavía no me conocen, yo soy Jens Italia y yo espero que estén súper, 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 súper heavy. Y bienvenido a este mi canal. Cuando una pareja decide divorciarse, pueden haber muchas razones del por qué. Puede ser porque ya no se entienden, ya no se comprenden, o puede ser que uno de los dos encontró otra pareja, se enamoró de otra persona. Bueno, cualquiera de las razones que fuesen, hay que pensar que si tenemos hijos atrás, debemos de pensar primero en ellos. Si la convivencia de una pareja casada ya no se toleran, ya no se pueden sostener, la mejor opción es divorciarse. Si no están casados, pues la mejor opción es separarse, hacer separación inmediatamente. Si hay niños de por medio, hay que pensar que los niños necesitan tranquilidad porque están estudiando, necesitan paz emocional. Los niños tienen que ser felices. Los niños tienen una responsabilidad muy grande, que es el estudio, que es de crecer para uno, para que sus padres se sientan orgullosos. Si las personas que están casadas ya no se toleran y tienen hijos de por medio, por favor, piensen en sus hijos. La mejor opción y lo más recomendable a nivel psicológico es divorciarse y buscar una persona que sirva de intermediaria, que es un abogado. El abogado pues les va a decir lo que es parte legal, que lo que le corresponde a la madre, que lo que le corresponde al padre, horas de visitas, que lo que le corresponde a los hijos. Los hijos no se ponen en negocio, solo hay que ver la parte emocional de los hijos. Ustedes no se han puesto a pensar que ellos se deprimen hasta el punto de dañarse personalmente. Los chicos normalmente cuando tienen un problema en su casa, un problema personal o un problema familiar, ellos lo primero que acuden es a amigos, entre comillas, sean compañeros de colegio, sean compañeros de escuela, sean compañeros de la universidad. Si los chicos están ya grandes, ya de una edad que entienden, de 14, 15, 16 años, obviamente ya entienden, pero no lo aceptan, porque están acostumbrados a ver a su papá y a su mamá juntos. Pero ahí hay ciertas equivocaciones que cometen muchos padres. La madre es la llegada de hablar con sus hijos, porque los chicos ven, pero nadie les explica qué es lo que está pasando. El deber de los padres, de los dos, es hablar con sus hijos y decirles, mira, tu mamá y yo nos vamos a divorciar porque nos hace daño estar juntos. Ya no hay ese amor, nos queremos, pero ya no hay amor. Y explicarle que por el hecho de que se van a divorciar no significa que se van a divorciar de ellos. El padre se divorcia de la madre, no de los hijos. El momento, hay muchos hombres que en el momento que deciden separarse o divorciarse, ellos también se divorcian de los hijos. Eso es uno de los gravísimos errores, porque los chicos no tienen la culpa de la equivocación de sus padres. Cuando un padre decide alejarse de su pareja, ellos no piensan, están tan eufóricos, con la cabeza tan hirviendo, que no piensan que los hijos que están atrás están escuchando y están mirando, pero ellos están siempre con la boca cerrada. Ellos no opinan, no hablan porque tienen miedo de que les digan algo que, bueno, lo típico, no te metas, son cosas de adulto, tu papá y yo sabemos lo que vamos a hacer, o tu mamá y yo, no, 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 no.
Eso habrá sido antes, pero hoy en día a los hijos se les explica el por qué se van a divorciar. A los hijos se lo involucra, no en el problema, sino en la solución. A los hijos se los involucra en la solución. Decir, mira, nos vamos a divorciar, pero eso no significa que nosotros no los amamos. Nosotros los amamos. Solo que decidimos que ya no podemos seguir juntos. No hacerle las cosas trágicas, no hablar mal del uno. No, yo me voy a divorciar de tu mamá porque tu mamá me hace la vida imposible. O la mamá, yo me voy a divorciar de tu papá porque tu papá no me da dinero o anda con otra mujer. Esas cosas no. Eso no le pueden decir a los hijos. Es dañino. Porque ellos sufren. Ustedes no se han puesto a pensar en los sentimientos de sus hijos. Los chicos son tan vulnerables, son como una esponja que ellos absorben y están tan propensos a que se desvíen del camino o que adquieran malas amistades, entre comillas, porque no hay amistad ahora. Cuando otras personas ven, otros chicos ven que los hijos de los divorciados están en proceso, ellos se aprovechan que están vulnerables, sensibles, emocionalmente están tristes y no saben qué hacer. Y cometen el error porque ellos piensan que conversándole a un compañero o a un supuesto amigo, piensan que les va a servir de soporte y no es así. Cuando un chico le conversa sus problemas a un compañero o a un supuesto amigo, lo que hacen es que ellos se aprovechan de que están vulnerables, sensibles y se sienten como solos, se sienten aislados de los problemas de los padres. Cuando los padres están envueltos en ese problema de divorcio, de lleva, me trae, los chicos se aíslan, los chicos se hacen a un lado, se encierran en su mundo, empiezan a escuchar música de rock fuerte, rock pesado, que hay muchas músicas de rock pesado que tienen un mensaje maligno. O si no, empiezan a flagelarse, comienzan a cortarse, a marcarse, porque es una manera de sentir dolor, de culpabilidad, porque piensan que ellos son los protagonistas o los culpables de la separación de sus padres, cuando no es así. Los padres son los únicos llamados a hablar con sus hijos, a explicarles. ¿Por qué razón se van a divorciar? Ay, ahí anda un mosquito por aquí que me está picando. Los padres tienen que decirle a sus hijos el motivo del por qué se van a divorciar. Por favor, psicológicamente es recomendable que los padres hablen con sus hijos. Explicarle por qué razón se van a divorciar. Y no buscar un culpable. Uy, de verdad que anda un mosquito que me quiere picar. Perdón, pero no soporto. Entonces, si la mamá se siente ofendida, si el padre fue infiel, no le va a decir la mamá al chico, mira, tu papá me fue infiel. No, 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 porque si es un chico, si es un, él va a pensar que eso es normal, que los padres engañen. Claro que hoy en día los chicos ya están totalmente abiertos, despiertos, ellos ya saben, ven documentales, en el colegio les enseñan muchas cosas, pero no hay cosa mejor que los propios protagonistas, que son sus padres, hablen con ellos y les expliquen. Nos vamos a divorciar porque decidimos vivir cada uno por su lado. Decidimos pues que queremos de vivir nuevas cosas, nuevas experiencias, no sé, vivir con alguien. O de repente, pues bueno, tu mamá, yo la quiero mucho, pero yo quiero que tu mamá sea feliz. Por ejemplo, en el caso del hombre, yo la quiero a tu mamá y por esa razón quiero que sea feliz. Y nosotros, como tenemos mucha discusión, porque ellos ven, como tenemos mucha discusión, los chicos no saben por qué discuten. Pero obviamente los padres saben por qué. Pero a los chicos se les dice, como tu mamá y yo o tu papá y yo discutimos mucho, hemos decidido que por el bien de ustedes decidimos separarnos. Porque yo quiero que ustedes sean felices. Y yo quiero que tu papá o tu mamá sea feliz.
Y estando en medio de todos estos problemas todos los días que no nos soportamos, ninguno de los dos es feliz. Y ustedes tampoco son felices porque presencian nuestras discusiones, presencian tan mucha agresividad, mucha violencia, y no es bueno para ustedes. Y nosotros queremos protegerlos. Entonces, llega un momento que los chicos se entienden, pero no lo aceptan. Los chicos se vuelven violentos, se vuelven agresivos, a veces le contestan a la madre, a veces se vuelven agresivos con los padres, sobre todo con la mamá, que la mamá es más vulnerable, la que aguanta todo, la que los regalonea, la que los consiente. A veces el padre, pues, no tanto. Entonces a veces los chicos se inclinan más por la mamá. Por lo general los hombres, los hijos varones se inclinan más por la mamá porque quieren ser más protectores, quieren proteger a su mamá, quieren cuidarla, quieren ser los hombres de la casa. Y lo contrario, pues de las chicas, de los hijos, de las hijas mujeres, son más con los padres porque son como más alcahuetillas, son más... No sé, son así mismo más regalonas porque el papá pues les da permiso para acá, las complace en ciertas cosillas, cómprame aquí, cómprame acá. Cuando la mamá dice no, no tengo, pero el papá a veces, bueno, dice ya, ok, le compro. Y como bueno son sus hijas, pues entonces las niñas siempre son muy queridas por los padres, quieren protegerlas. Entonces las chicas se inclinan más porque les pueden sacar dinero a los padres, en cambio las madres no tanto. Las madres quieren pues que ellas sean diferentes y como tal, como hijas, mujeres, la mamá quiere que no cometan el mismo error que ellas han cometido, por eso son un poco más estrictas con las hijas mujeres. No es porque no las quieran, sino porque quieren protegerla y quieren evitar que se equivoquen, pero es imposible evitar eso, porque el chico, día a día que pasa, experimenta más, tiene que equivocarse. Es una forma y una manera de madurar. Es una manera un poquito brusca, ¿no? O un poquito desagradable que ellos aprendan y que maduren y que valoren las cosas. Los chicos varones, pues, por lo consiguiente es lo mismo. La mamá, pues, en cambio la mamá como que son un poquito más regalona, un poquito más, ceden un poquito más. Bueno, dice son varones, bueno, los chicos son de la calle. Pero ojo, que los chicos también se pierden, los chicos también se deprimen también. Y lo mismo que pasa con las niñas, pasa con ellos porque ellos cogen también mal camino. Ya, entonces el momento que los padres pues están en ese proceso de divorcio, los chicos se alteran, a veces se ponen violentos. Y son accesibles ambos sexos, tanto hombre como mujer, como lo dije anteriormente, son accesibles a que cojan algún mal camino, bueno, mal camino, con malos compañeros o malos amigos, que los provoquen a que ellos caigan en vicios, en muchos vicios, pues de adicciones, ustedes saben, alcohol, etcétera. O que caigan pues en manos de las chicas, en manos de algún loco y enfermo, y pues haga que las chicas cometan cosas que nunca en su vida han hecho. Por eso las madres tienen que proteger y de hecho protegen a sus hijas, las cuidan. Por eso que a veces muchas madres son muy sumamente súper protectoras y un poco demasiado estrictas y rígidas en las hijas. Pero no es porque no las quieran, es porque no quieren que sus hijas se equivoquen. Pero ¿cómo pueden hacer eso? Es imposible. Lo único que como psicóloga, yo les puedo decir a las madres que están pasando por un proceso de divorcio, es que acojan a sus hijos, sostengan a sus hijos, que ustedes sean el pilar de sus hijos. El hombre se va de la casa. Pero no, pero muchas veces el hombre comete errores, se va de la casa y se olvida de que tiene hijos. Se divorcia de la madre y se divorcia de los hijos, que eso no lo pueden hacer, porque los chicos son los que pagan todas las consecuencias. Se deprimen tanto que no rinden en el colegio, o si están en la universidad, pues no importa la edad que tengan, hijos son hijos, padres son padres. Si los chicos están en la universidad, pues se retiran de la universidad, cortan la carrera o y cogen algo que no les
que no les llena, que no les satisface, que no los hace, que no los identifica como profesionales en lo que es carrera. Porque ellos se manifiestan de una forma con agresividad, pues, y la violencia. O sea, que ellos se ponen violentos, a veces le gritan a la madre, o sea, la ven como la culpable de la separación. Y ahí tienen que ustedes buscar ayuda psicológica. Aparte que el abogado, pues, les dice, el abogado solamente lo que hace es hablar la parte monetaria. Es un intermediario para que no se maten entre sí. A él solamente le compete, pues, la parte monetaria, cuánto le toca a cuál, a qué sé yo, y las mesadas para los chicos, pues las horas de visita y bla, 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 bla. Pero ¿quién es el llamado para que haya esa conciliación de armonía? Es un psicólogo. El psicólogo les ayuda para que los chicos entiendan y acepten la separación y el divorcio de sus padres. Y sobre todo que los psicólogos van a ser una fuente de soporte para los chicos y para la madre, porque la que también sale más afectada es la madre. El hombre, dependiendo el tipo de separación que hayan tenido, dependiendo el nivel de divorcio, el nivel de la magnitud del divorcio, de cómo se haya desarrollado el proceso, el hombre también sufre, dependiendo de cómo se hayan dado la situación de divorcio. Pero mientras que no haya sido un divorcio, pues, violento, el hombre siempre está tranquilo. El hombre sabe que tiene que cumplir con sus obligaciones. Obligaciones no es responsabilidad. Más allá de responsabilidad, es obligación para con sus hijos. Obligación porque tiene que pasarle la mensualidad a sus chicos. Tiene que, aparte de darle la mensualidad, tiene que cubrir su necesidad después de que, si los chicos se enferman, llevarlos al médico. Comprarles, pues, sus vestimentas en feriado, pues, en época de Navidad y de fin de año, pues, sus obsequios, su ropita. Bueno, son detalles que eso ya le corresponde entre las dos personas hablar y llegar a un mutuo acuerdo. El abogado les ayuda es a que se concreten las mensualidades y las visitas. Él es el mediador. Ya, eso es lo que hace un abogado para que la separación o el divorcio sea tranquilo, no sea estruendoso, no sea violento, para que las dos personas por lo menos puedan hablarse durante el proceso y durante la separación. Cuando al padre le toca, pues, hacer visita a sus hijos, no haya esa hostilidad de que no, o sea, la madre tiene que ser una mujer muy respetuosa. Ya se separó, ya se divorció. Ahora le toca a ella simplemente, pues, continuar con su vida, hacer lo que más le guste, si es una profesional o si está estudiando, prepararse y ser un ejemplo para sus hijos. Y cuando el padre de sus hijos llegue por la visita, ella simplemente tiene que ser imparcial. Ella no puede ponerse en un modo de que agresivo, no, que ahí llegó tu padre, ahí llegó tu esto, y porque si hay casos que en ese momento empiezan a lanzar las cosas, o sea, hacen todo para que el ex esposo se sienta mal en la visita, y llega un punto, un momento, que el padre ya no quiere ir a visitarlos a la casa, sino que ven un punto de encuentro. Por decir, vámonos al shopping, a un centro comercial, vámonos a un restaurante, a comer, entonces, o a un parque. Entonces ellos van, si son chiquitos, pues, son unos cabros chicos de mediana edad, se los llevan a un parque, a un centro de diversión, para él poder tener un día agradable con sus hijos, porque en la casa, pues, hay mucha hostilidad de parte de la ex esposa. Hay casos también que la mujer, dependiendo, pues, lo que el tipo de situación que se dé con la mujer. Hay casos que, en cambio, la custodia la tienen los padres, el papá, y la madre no. Son casos muy especiales y muy fuertes cuando, pues, un juez decide que la custodia va en manos del padre y no de la madre. Entonces, al contrario, la madre, pues, se rige a una visita, y asimismo, pues, si tiene autorización de un juez, ella puede sacar a sus hijos, si son pequeños, llevárselos, pues, a un centro comercial, llevárselos al parque,
Y así. Y hay casos que a la madre le toca dar la mensualidad. Son casos muy especiales dependiendo la gravedad de la separación y dependo de la gravedad de los antecedentes de la madre. Entonces, cuando sucede eso, que la custodia queda en manos del padre, la madre pues se rige a una ley pues que dicta el juez y ahí viene el abogado pues que es el que le hace saber todas sus obligaciones con sus hijos. Y hay casos que hay las madres les toca darle una mensualidad a los ex esposos. Cuando están en proceso de divorcio, cuando están en proceso de separación, dependiendo de la situación económica, si el padre no tiene trabajo, no tiene recursos y la madre tiene recursos y tiene trabajo, ella tiene que pasarle una mensualidad al padre y a los hijos. Son casos muy especiales y un poquito engorrosos. Eso es un caso más como de abogados, ¿no? Pero como las personas con los psicólogos pues están al tanto de todo eso, pues es porque el abogado los pone al tanto a los psicólogos. Cuando la familia necesita una asesoría psicológica, el juez mismo les otorga la asesoría de un psicólogo cuando el ambiente es muy pesado, muy fuerte, muy agresivo, muy polémico. El juez le dicta, les otorga a un psicólogo, ya, para que el psicólogo sea un mediador también de la paz entre ellos y de la estabilidad emocional. Y claro, pues está el abogado, que el abogado nunca debe faltar porque él es el que es también el mediador de lo económico, ¿ya? Entonces, hay casos totalmente diferentes, pero aquí en sí el tema es los hijos. Aquí vamos a hablar es exclusivamente de qué pasa con los hijos cuando ya la pareja se disuelve, el matrimonio se disuelve, ya llegan a un arreglo económico, ya arreglan a horarios de visitas, cuando ya están establecidos totalmente, 100% establecidos de las obligaciones de cada uno. Ahí viene la parte emocional, la parte psicológica que el chico los chicos necesitan para que ellos estén estables en su hogar. Hay veces que los chicos ellos mismos quieren dividirse. Uno quiere irse con el papá, el otro quiere irse con la mamá. En este caso, el juez les otorga a ellos su voluntad. Si los chicos tienen ya pues una edad suficiente como para decidir, que es una edad de promedio de 11, 12 años, ellos pueden decidir con quién se quieren ir. A partir de los 11, 12 años que son escuchados por un juez. Entonces, cuando los chicos deciden pues que son más afectivos del lado del padre o son más afectivos del lado de la madre, el juez simplemente tiene una audiencia con ellos y los escucha. ¿Con quién quiere? Hay como una mediación. ¿Con quién quiere irse la niña? ¿Con quién quiere irse el niño? Y si son pues ambos del mismo sexo, pues les ponen a elegir. Cuando el chico se pone muy agresivo en el proceso, ellos eligen a veces irse con la figura contraria. A veces se quieren ir con el padre o a veces se quieren quedar con la madre. No siempre la madre gana un juicio, una demanda. No siempre la madre se queda con la custodia de los hijos. No siempre. Pero el juez le da la oportunidad de que los chicos elijan con quién se quieren quedar. Si uno de los chicos o los chicos quieren quedarse con los padres, pues el juez les otorga la custodia total a los padres, con visitas regulares a la madre. Ahora, si en el caso de un matrimonio hay dos hijos, pues uno de ellos decide irse a vivir con el padre, pues el juez le otorga esa, su voluntad. Ya no les prohíbe porque ellos están en una edad pues que ellos saben lo que quieren y el afecto, o sea, se sienten más afectivos a uno de los dos padres. O a veces ellos están resentidos con uno de los padres. A veces los chicos se quieren ir con el padre porque están resentidos con la madre. O a veces también así viceversa, quieren estar solo con la madre porque están resentidas con el papá. Pero ellos sí tienen voz y voto. Ellos sí pueden elegir con quién se quieren quedar. Entonces el juez les otorga eso. Cuando son las visitas, pues bueno, el juez les dice pues la visita y el abogado pues le hace saber
que ellos tienen que respetar eso. Si el chico decide irse con el papá, pues la mamá tiene que respetar su voluntad. Si el chico quiere quedarse con la mamá, pues el papá también a su vez tiene que respetar la voluntad del chico. Entonces, pero la parte afectiva de un hijo es un proceso que toma su tiempo, toma mucho tiempo. Hay chicos que no se recuperan y por mucho tiempo, porque cuando son muy unidos, cuando ellos se han criado en un vínculo familiar muy unido, pero con un disfraz a felicidad, porque a veces los padres se cuidan tanto que los hijos no los vean discutir y adelante de ellos, pues ellos son perfectos. Por un lado es bueno que no discutan delante de los hijos, eso para mí yo lo veo magnífico. Y cuando llega el momento de que se van a separar, el chico no entiende por qué se van a separar. Si ellos nunca los vio discutir, nunca los vio pelear, nunca lo... Porque cuando los chicos están en el colegio, pues ahí es la guerra, en la casa, pues que los vasos salen volando, los portones, perdón, los portazos. Pero cuando los chicos ya llegan a la casa, ellos son santa paz. Entonces, cuando ellos... Eso sucede cuando los padres quieren mucho a sus hijos y cuando respetan a sus hijos. Cuando los padres no respetan a sus hijos, discuten delante de ellos, insultan, son vulgares, son agresivos, gritan, patean, golpean la puerta, que los chicos llegan a un momento que están traumados, psicológicamente se trauman, se bloquean y no rinden en el colegio, no rinden en la escuela, no rinden en la universidad. Y peor aún si es un chico que va a seguir medicina. No le va a dar la cabeza para estudiar toda la anatomía de un ser humano porque no, su mente está concentrada en los gritos de la madre, en el llanto de la madre, en los portazos, en los platos, en los vasos que se quiebran, en la comida que no quieren comer y que, bueno, horarios, que tienen diferentes horarios de comida, no tienen horarios de comida, no se sientan todos a la mesa, porque si uno está molesto, pues come en la habitación, y si el otro está molesto, pues come en la sala o come por último afuera. Entonces, eso no es saludable para el crecimiento de un hijo. Por lo menos hoy los derechos del niño es siempre, pero hoy en día están más agudos, están más profundizados. El derecho del niño siempre fue un llamado y respetado, pero nadie los llevó a cabo. Pero ahora sí, ahora el chico, inclusive el hijo, puede denunciar al padre de agresión, sea físico o verbal o psicológico. Hoy en día todo el mundo tiene derecho, las mujeres tenemos derecho, los hombres también tienen derecho, los niños mucho más derecho, porque son el niño del futuro, son los niños, son las nuevas generaciones que van a ser los que van a gobernar el mundo en sí, porque los anteriores pues ya se están yendo del mundo y están llegando nueva generación. Y como tal hay que cuidarlos, hay que protegerlos de todo. Hay que alimentarlos bien a los hijos, hay que alimentarlos bien, hay que cuidarlos, hay que darles buena educación, moral, valores, muchos valores en la casa. Los valores salen de la casa. Todo, que sean unos chicos respetuosos, admirables, que sean educados. Yo detesto un chico que es mal educado, que cuando llega a un lugar no saluda. A mí no me gusta eso. ¿Por qué el chico no saluda cuando llega a un lugar? Porque los padres no le han enseñado educación. La educación sale de la casa. Lo que él va a aprender en el colegio es ciencia. La gente se equivoca. No, dice este, no ha ido al colegio, por eso no es educado, perdón. El chico va a la universidad, perdón, va al colegio, a la escuela, es aprender ciencia. A lucrarse el cerebro de muchas cosas de estudios. Pero la educación, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, muy amable, no tiene de qué, no se preocupe, tenga buen día, buenas tardes. Eso sale de la casa, del hogar, de los padres. No cuesta nada ser amable, no cuesta nada ser respetuoso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Si te piden algo, no, por favor, no se preocupe. No, muchas gracias, suficiente. Está bien. Eso, ¿quién lo enseña? La madre, el padre.
Eso no lo aprende en la calle. En la calle lo que aprendes son malas mañas. En la calle aprendes es malos vicios, a golpear. Y en la casa aprende todo a la violencia. Si ve al padre que golpea a la madre, el chico se cría así como golpeador. Cuando el chico tiene su relación, su pareja, hace exactamente lo mismo que hacía su padre cuando vivía con la madre. ¿Cachai lo que les cuento? Es un círculo vicioso y una cadena que si no la cortan, eso transciende. Eso sigue, sigue y sigue y sigue y no tiene un corte. Y yo digo, siempre lo he dicho, que para que se corte una cadena, hay que cortarlo de raíz en la casa. En la casa cortamos todo eso, en la casa cortamos toda violencia. Por eso que el cabro, cuando es un cabrito chico, al niño, cuando está muy pequeño, se le enseña educación. Que no golpee a su hermana, si es un niño, no golpee a su hermana, y si es una niña, no golpee a tu hermano, porque las chicas también son violentas. Y si la chica también se cría en un ambiente hostil, lleno de violencia, que ve que la madre también golpea al padre, porque no siempre el hombre es el que golpea, también hay mujeres que golpean al hombre. Entonces, si la chica ve que la madre golpea al padre, obviamente ella cuando tenga a su pareja, por cualquier cosa ella le va a caer a golpe. Si ella recibe un no de respuesta, si ella es caprichosa y quiere algo y la pareja, el esposo no tiene los recursos para él, ella no lo va a entender, le va a caer a golpe al pobre hombre. No siempre el hombre es el victimario. No siempre el hombre es el victimario. El hombre también muchas veces es víctima. No siempre la mujer es la víctima. Muchas veces la mujer también es victimaria. Entonces, es un círculo que gira, 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 trasciende y tiene cambios de colores y situaciones. Entonces, no nos equivoquemos, que solamente, bueno, la mujer, bueno, somos mujeres. No, las mujeres esto no. También los hombres, todos, o sea, tenemos derecho, tanto hombres como mujeres, tenemos los mismos derechos. Y para juzgar a alguien, tienes que ver primero quién es el culpable, si es la mujer o es el hombre. Hay que ser justo, tiene que ser equitativo, tiene que ser imparcial. Cuando uno va a juzgar a alguien, tienen que ver primero las razones. ¿Quién dio el primer golpe? ¿Quién hizo esto? Porque cuando los chicos ven eso, ellos simplemente son un reflejo de los padres. Los chicos son el reflejo de los padres. Todo lo que hace un chico en la calle es lo que hace exactamente los padres en la casa. ¿Sí? Cuando un niño es muy mal educado, mal hablado, dice malas palabras, se impotencia, que da miedo, ¿qué es lo que decimos nosotros, el que lo vemos? Así mismo ha de ser el padre, así mismo ha de ser la madre. Cuando el chico es muy cupuchento, chismoso, que está pendiente de lo que el de al lado hace y está así, uy, no, y habla mal, ¿qué decimos nosotros? Oh, así ha de ser la madre, chismosa, cupuchenta, como hace el hijo. Entonces, todas esas cosas hay que ver. Cuando uno tiene hijos, hay que tener manos de seda, para educarlos, y la otra mano del amor. Criar a sus hijos con amor y respeto y la mano de seda, criarlos bien, sin violencia. Al chico se lo puede educar sin violencia. Si de repente el chico realmente merece unos tres, porque a veces sí se lo merecen, pero no vas a agarrar a tu hijo con un cable de alta tensión, más o menos de un gruesor, de qué sé yo, del tamaño de, ¿cómo le puedo decir? No me acuerdo ahorita los gruesores, pero bueno, así más o menos eso, no me acuerdo las medidas ya, pero un cable de 4 milímetros, qué sé yo, bueno, no me acuerdo muy bien.
y no lo vas a agarrar y dale, 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 dale. Tampoco no puedes flagelarlo a tus hijos, porque eso tampoco es bueno, eso no es permitido. Legalmente, psicológicamente, eso ya no es permitido. Que una madre flagele a un hijo, no, mi amor, eso ya no. Y que agarren unos cueros que son los látigos, que son de dos patas, que huelen a cuero, los perros se lo comen porque es cuero de vaca, bueno, no sé de qué material será, de qué animal, que los perros se lo comen, que es como el material del hueso de un perro, bueno. No puedes agarrar eso y darle a tu hijo como enemigo, porque tu hijo no es tu enemigo. Tu hijo es producto de tu vida, es una costilla de tu cuerpo. Es una parte de tu corazón. Es un poco de tu sangre. Mejor dicho, toda tu sangre, porque en el embarazo das toda tu sangre para que tu hijo se forme. Entonces, cuando ya entran a ese campo de batalla que es la separación, lo primerito que debes de pensar es en cuidar a tu hijo emocionalmente, buscar a un psicólogo y que trate a tu hijo para que ese niño, ese chico, pueda soportar el proceso del divorcio. Los chicos se deprimen, cogen malos caminos, cogen malas amistades, se pierden. Llega un momento que ellos se pierden y es muy difícil recuperarlo, es muy difícil que tú lo vuelvas a tener. Cuando el chico decide abandonarse por rabia, por iras, y a veces los chicos lo hacen es para castigar a la madre o castigar al padre. Esa es la mejor manera que ellos tienen de sacar todo su enojo y toda su frustración, porque se sienten culpables, que no entienden por qué sus padres se separan cuando está él, están ellos. Pero esa es la realidad de hoy en día. Entonces tenemos que, como madre, bueno, tienen como madre, ustedes son las llamadas a armonizar ese proceso, a armonizar a sus hijos. Yo sé que es difícil porque no pueden manejar el estrés, la depresión que les llega cuando sus parejas se separan, se alejan de ustedes. Ustedes entran en depresión, en una gran depresión. Empiezan a beber o empiezan a automedicarse, a tomar antidepresivos, que son pastillas pues muy fuertes que colapsan tu sentido, colapsan tu enfoque. Ya no ves con claridad, simplemente te ofuscas y quieres tener la razón de todos. Y te olvidas que tienes tus hijos, y si son pequeñitos, ¿cómo hacen los chicos? Necesitan a su mamá, necesitan a su mamá cuerda, necesitan a su mamá con un nervio de acero, porque tienen que poner un nervio de acero para poder afrontar el proceso. Y el proceso del chico, porque el chico se vuelve rebelde, se vuelve atrevido, mal hablado, es parte del proceso del divorcio, porque a veces los chicos no son malcriados. Pero cuando entran al proceso de divorcio, porque ellos sienten que se están quedando solos, sienten que ellos son los culpables, ellos sienten que por culpa de ellos se están divorciando, entonces ellos también entran en una etapa de rebeldía y sufren mucho. A veces sufren en silencio o a veces sufren manifestándolo. A veces sufren encerrándose en la habitación, no quieren salir, no quieren comer, no quieren nada. Bajan sus notas en los colegios, que las maestras pues llaman a sus padres: miren, los chicos no rinden, no están, no escuchan, no obedecen, no esto, solamente va porque tiene que ir a la clase, se sienta y solamente está rayando el cuaderno, está haciendo dibujos, está haciendo graffiti, pero no está escuchándole nada a la maestra lo que habla. Va porque tiene que ir, porque lo obligan a ir, pero no escucha nada. Terminó el año, el chico se quedó de año, vuelve a repetir y pasará y repite el año y no le importa. No le importa si la mamá sufre porque él está sufriendo, ¿sí? Y a él no le importa nada porque la mamá no se ha tomado el tiempo de hablar con el chico pues, y explicarle por qué. Por qué está pasando todo. Y sobre todo, que no el chico está sin asesoría, sin una ayuda psicológica. Porque en el momento que ustedes se divorcian,
ustedes tienen que buscar un psicólogo para que el chico acepte el proceso. Y cuando ya termina el proceso de divorcio, de separación, ya legalmente, definitivamente, el chico ya sabe en qué lado está. Él sabe que su mamá es su mamá y su papá es su papá. Él no puede estar de un campo a otro campo. Él no puede decidir. Es imposible, no lo pongan a elegir. Porque muchas veces dicen, no, no, tú te quedas conmigo, no, no, a tu papá no le hables, o la papá dice, no, no, tú te quedas conmigo, no, a tu mamá. No pueden poner a sus hijos en un campo de batalla. No pueden poner a sus hijos a elegir. No pueden poner a sus hijos de mediadores. Los mediadores son los abogados y los psicólogos. Sus hijos son sus hijos y ellos tienen que ser imparciales a sus problemas. Porque ¿qué es lo que van a provocar? Que sus hijos se vayan de la casa, se vayan con personas equivocadas, que se abandonen y se vuelvan unos patanes, zánganos. Terminan faltándole el respeto a ustedes y por último, en muchos casos, terminan agrediendo a su padre o a su madre, físicamente, porque ellos no aguantan, ellos están así. Son una bomba de tiempo. Ellos son una bomba de tiempo. Y si usted no busca ayuda en el momento que lo necesita, va a perder a su hijo. Si es un adolescente, ya siendo adulto, camino a la adultez, es complicado. Pero si es un niño menor de 12 años, pues obviamente el niño tiene que estar con su mamá, pues obviamente. Pero también al niño se le explica, porque los niños pequeñitos no saben cómo manifestar su coraje, no saben cómo manifestar su tristeza, no saben cómo manifestarlo. La única forma que ellos tienen rápida es siendo agresivo. Siendo agresivo, se arrancan los cabellos, no quieren comer, botan los platos al piso, hacen un regadero, no arreglan su habitación. Si les hablan, ellos no escuchan, no quieren hacer caso. Se vuelve muy rebelde, dice, pero no, este niño está imposible, la golpea a la hermana o la golpea a la mamá, la patea, porque es típico de un niño pequeño, menor de 12 años, empieza a patear a la mamá, patea al papá, le pellizca, le muerde, porque esto es típico de un niño menor de 12 años, empiezan a morder, empiezan a golpearse, comienzan a pellizcarse. Se arrancan los cabellos, comienzan a rayar las paredes, comienzan a romper todo lo que está a su paso. Rompen la ropa, rompen los juguetes. Lo típico es que agarran un muñeco y ¡pac! Le sacan la cabeza. Y usted se pregunta, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está así el niño? ¿Por qué está así? ¿Por qué? No, no entiendo. ¿No entiende? Mi amor, usted se está divorciando. Usted se está divorciando. Usted se está separando. Cuando usted se queda con su pareja, a pesar que la golpea, que la agrede verbalmente y psicológicamente, usted le está haciendo un daño a su hijo. Usted no está protegiendo a su hijo. Lo que usted está criando en su familia, un monstruo, un clon de ustedes dos. Que sus hijos hagan lo mismo que ustedes han hecho con sus próximas parejas. ¿Sí? Usted no puede decir, ay, pobrecito, yo no me quiero separar, pobrecito, por favor. Más, o sea, más daño le hace a usted seguir con ese hombre o esa mujer y hacer que su hijo sufra, viendo todos los días lo mismo una y otra vez. Eso debería darle pena. No pena de que, ay, que no, que si se me separo. A su hijo no se lo dice, pero su hijo estaría feliz si usted se separara. Porque su hijo está viendo que usted está sufriendo, que usted está llorando todos los días y está viendo que todos los días hay pelea y hay golpe y todo. Su hijo está viendo eso. Su hijo más bien le va a agradecer que usted se separe sea de su padre o sea de su madre. Su hijo se lo va a agradecer porque está viendo que está sufriendo. Ahí se puede decir, pobrecito. Usted debería decir, pobrecito mi hijo. Yo debería de separarme por mi hijo, porque pobrecito mi hijo está sufriendo. Eso debería decir. Mi hijo, pobrecito, está sufriendo. Yo no puedo hacerle eso.
Eso debería decir. Yo no puedo dejar que mi hijo sufra. Yo no puedo dejar que mi hijo vea como yo lloro, como yo esto, como yo aquello. Eso es una persona inteligente, sea un hombre o sea una mujer. Termine con ese calvario. Pobrecito de su hijo, que la ve todos los días sufrir o ve a su padre también sufrir. Pobrecito de su hijo, que cada vez que llega del colegio tiene que encerrarse a su habitación porque no puede hacer las tareas en la sala, perdón, en la mesa, porque sus padres están discutiendo. Pobrecito de su hijo, que no puede dormir por las noches porque está escuchando los gritos de la madre o los insultos del padre, los portazos, y que lanzan los platos al fregadero. Pobrecito de su hijo, ay, pobrecito de mi hijo, que ni siquiera puede comer bien, que no puede dormir bien. Pobrecito de mi hijo, que no puede concentrarse en los estudios porque está pensando que si la mamá le está golpeando mientras que él no está, si está, o que si el papá está haciendo cualquier cosa. Pobrecito de su hijo, pobrecito, eso sí, pobrecito de mi hijo. Y decir, yo me voy a separar por mi hijo, pobrecito que mi hijo sufre, yo no lo quiero ver sufrir, yo amo a mi hijo, pobrecito por él me voy a divorciar. Eso es lo que se dice. No que, ay, pobrecito de mi hijo, que yo no, 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 por mi hijo, yo no quiero que mi hijo crezca sin padre, por favor. Preferible que su hijo crezca sin padre a que crezca en un ambiente hostil y peligroso. Porque imagínese, su padre le está dando golpe a la madre o viceversa, le da un mal golpe. ¿Qué pasó ahí? Uno de los dos va a quedar tendido en el piso. ¿Y qué le va a pasar a ese chico? Va a quedar traumado de por vida. Va a ir a parar a un sanatorio de mental. O va a estar toda su vida tomando medicamentos para matar el trauma y la depresión. Va a pasar toda su vida tomando antidepresivo para superar todo lo que vio. Ay, por favor, no me venga usted a decir que pobrecito, que por mi hijo no me separo, que no le quiero. No, 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 no. Usted tiene que separarse, romper totalmente ese círculo vicioso y peligroso, violento, porque es peligroso. Y de repente le pueden hasta también agredir a sus hijos. Porque cuando una persona está tan eufórica, cuando la sangre hierve en el cerebro, no hay conciencia. Los ojos se nublan, se pierde la razón. Cuando ya pasó todo, recién viene la cordura, cuando ya es tarde. Pobrecito de su hijo. Ahí tiene que decir, pobrecito de mi hijo, yo no puedo darle esa vida a mi hijo. Pobrecito de mi hijo, yo no puedo someter a mi hijo a este calvario. Eso tiene que decir. Pobrecito de mi hijo, yo no puedo permitir eso. Y pobrecito de mi hijo, que por mi hijo yo voy a salir adelante por mi hijo. Pobrecito de mi hijo, que no quiero que me vea más sufrir, no quiero que me vea así, una fracasada o un fracasado. Eso tiene que decir. Pobrecito de mi hijo. Por mi hijo yo voy a superar todo esto. Y por mi hijo yo voy a ser diferente y voy a ser un mejor padre o buena, buena madre. Por mi hijo, porque me da mucha pena mi hijo. Pobrecito mi hijo. ¿No? No es que pobrecito mi hijo, no, que yo, que no. Y sin embargo hay gente que le aconseja, déjese hombre. Ese hombre le va a hacer daño, sus hijos van a sufrir. No, que es que por mi hijo, no, que yo no quiero que mi hijo. Así que eso. Así que padres, por favor, piensen, razonen. Cuando ustedes vayan a tomar una decisión drástica, aléjense de sus hijos y hablen solos. No hablen problemas drásticos delante de sus hijos. No hagan partícipe a sus hijos de sus problemas. Cuando todavía no han tomado una decisión, dejen a sus hijos fuera de sus problemas personales, de sus problemas monetarios, de su problema de convivencia. Dejen a sus hijos a un lado, porque sus hijos no van a poder soportar, su cerebro no está capacitado para guardar como un banco de memoria, para guardar tanta información. No están preparados. Así que dejen a sus hijos fuera. Hablen ustedes solo, salgan de la casa, váyanse a un parque, váyanse a un restaurante, váyanse a un lugar donde ustedes puedan llegar a un acuerdo
Y de allí materialícenlo con la parte legal. Pero dejen a sus hijos fuera de sus problemas violentos, personales, tan engorrosos, que no les llevan a ninguna parte. Solo lo que van a provocar es que sus hijos se alejen de ustedes. Van a provocar que sus hijos se vayan de la casa y que no sepan qué es lo que hacen sus hijos fuera de la casa. Eso está mal. Hasta eso es penado por la ley, que usted deje que su hijo se vaya y que esté a la aventura de Dios. Y si no es la ley que lo castiga, pues el de arriba. Porque Dios se encarga de cobrarles todo. Cuando no entra la ley, entra la ley divina. Porque se supone que ustedes tuvieron un hijo porque ustedes se amaban, porque ustedes amaban amaban la idea de tener un hijo. Por eso hay hijos en este mundo, por eso hay tanta gente en este mundo. Pero ¿qué pasa? Que a veces tienen los hijos por conveniencia y por accidente. No se cuidaron, no tomaron anticonceptivo y quedaron embarazadas y luego ya no pudieron deshacerse del bebé y los padres la obligaron a tener el bebé y los tienen sin quererlos. Yo no consigo eso. Yo no consigo eso. Hay tantos métodos en este mundo para evitar tener un embarazo no deseado. Ya, para evitar eso, que los hijos sufran la agresividad de sus padres y que lo peor, que ni siquiera los atienden. No les buscan ayuda psicológica a sus hijos y los dejan que los hijos se curen solos. No se van a curar solos. Ellos no tienen capacidad para hacerlo, no tienen ni la edad ni esto para hacerlo, porque no tienen nada. Los llamados a cuidar a sus hijos son sus padres, son ustedes. Por favor, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos, porque son muy vulnerables y propensos a caer en manos de gente muy indeseables, en vicios, en adicciones que luego no van a poder salir. Cuiden a sus hijos, amen a sus hijos, respeten a sus hijos. Si usted está en un proceso de divorcio, primero, antes de llamar a un abogado, llame a un psicólogo. ¿Sí? Es lo primero que deben de hacer, tanto el padre como la madre. Cuando su hijo esté en manos de un psicólogo, cuando esté ya en terapia, cuando el psicólogo ya lo esté preparando a su hijo para lo que se le va a enfrentar mañana, ahí usted recién busque un abogado. Usted primero prepárese, usted, mamá, prepárese psicológicamente para todo lo que se venga, porque el hombre pelea. Cuando hay separaciones de bienes y monetario, el hombre siempre pelea porque él no quiere que le quiten un centavo. Él no quiere que le, que él no quiere perder. Y siempre tendrá argumentos para hacerla quedar mal a usted. Siempre presentará pruebas y falsas para hacerla ver mal ante un juez. Y siempre presentará pruebas falsas para hacerla quedar mal como madre. El hombre nunca pierde, el hombre nunca le gusta perder. Entonces usted, antes de buscar a usted un abogado, usted primero busca un psicólogo para que usted como mamá se prepare psicológicamente, emocionalmente y tenga madera para aguantar todo el proceso del divorcio. Porque si no es de mutuo acuerdo, eso le llevará toda una eternidad. Pero si usted, como está preparada psicológicamente, usted puede ceder a un divorcio amistoso, ¿ya? Y de mutuo acuerdo. Eso es mamá y papá. Antes de ustedes ir ante un juez, primero vayan a terapia. Primero busquen un psicólogo y vayan primero a terapia para que se enfrenten a los problemas. Porque si la separación ya es un hecho, ya no hay solución para reconciliación, entonces, mis amores, busquen ayuda profesional, busquen a un psicólogo. Yo soy ex psicóloga ya. Pero sí, todavía, pues si alguien a mí me busca como para asesoría, pues yo los ayudo sin ningún problema. Pero alguien que ya que esté vigente. Así que eso es de papás, papás, mamás, cuiden a sus hijos, se los pido encarecidamente, porque el día de mañana
ustedes se pueden lamentar y pueden sufrir mucho. Cuando pierden a un hijo, es doloroso y es duro. Muchas personas han perdido a sus hijos de una forma muy drástica, muy violenta, muy espantosa, muy dolorosa. Ahí vienen y dicen, mi hijo, ¿por qué? ¿Por qué? No esperen eso. Yo se los digo de corazón. Amen a sus hijos, cojan a sus hijos, abracen a sus hijos. Pregúntenle a sus hijos qué les pasa cuando sus hijos lleguen a la casa y ustedes lo ven así, todos bajoneados, con su carita. Pregúntenle, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué sucede? Habla conmigo, eso tiene que decirle. Habla conmigo, ¿qué pasó? A ver, sean amigos de sus hijos, porque ustedes se ponen en planos de padre y los chicos no confían en los padres, porque lo primero que hacen es criticarle. Entonces ellos no quieren, ellos prefieren contarle sus cosas a un extraño y no. Ustedes tienen que ser amigos de sus hijos. Si el chico llega mal, si está mal en el colegio, o está mal en la universidad, o está mal con su polola, su pololo, ustedes simplemente pregúntenle, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Bueno. Vamos, hablamos, a ver, háblame, dime qué pasa, dime, cuéntame, que, a ver si yo te puedo ayudar, qué te sucedió. Entonces, para que el chico entre en confianza en el colegio, pues va a decir, mami, que la profesora me puso cero, me puso un dos, me puso un cero. Aunque usted tenga ganas de decir, uy, este condenado, yo estoy pagando colegio y me. No, aguántese. Oh, mi amor, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué me? Ayúdelo a estudiar, ayúdelo. ¿Qué materia? No entiendes. Si usted tiene posibilidades de contratar a un profesor, contrátelo. Y si usted lo puede ayudar, pues ayúdelo. Pero sea amigo de sus hijos, para que sus hijos no busquen amigos en la calle. Amigos, entre comillas. Haga que sus hijos confíen en usted, para cuando ellos se equivoquen, usted sea la primera que se entere y no la última, y si es que no se entera nunca. Cuando su hija sale embarazada, ¿quién se entera primero? La vecina o la famosa amiga o compañera de colegio. No permita eso. Si su hija llega a cometer el error de embarazarse, porque es una adolescente, no tiene conciencia o no sé, no pensó nada en ese momento, se dejó llevar. Que usted sea la primera en enterarse. Y no es que porque se enteró que está embarazada usted la va a matar a golpe. No, mamá. Ya la niña se embarazó, ahora usted tiene que llevarla al médico. Primero, bueno, yo sé que va a estar histérica. Primero le va a decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no te cuidaste? Hay anticonceptivo. Usted tiene que decirle a su hija si usted va a tener relaciones sexuales. Tiene que usar preservativo. Tiene que usar cualquier método de que no te embaraces, porque las chicas hoy en día ya tienen relaciones sexuales. Y la mamá tiene que decirle, ya tienes una edad para tener relaciones sexuales. Usa, si tú vas a cometer el error de tener relaciones sexuales sin haberte casado, sin tener un novio estable, usa preservativo. Yo no quiero que te embaraces estando adolescente y estando estudiando. Termina tu estudio, por lo menos el bachillerato. Y si vas a salir embarazada, si vas a tener relaciones, para que no salgas embarazada, usa un preservativo, usa anticonceptivo, por favor. Pero la mamá tiene que hablarle ya de sin tabú, hablarle eso a las hijas. Porque hoy en día las chicas, cuando ya tienen 17, 16 años, las chicas de verdad ya tienen relaciones sexuales. Y la mamá es la indicada para decirle, usa preservativo. Y la chica le dice, pero mamá, yo no, ¿sí? ¿Cómo yo voy a tener relaciones sexuales? Ay, por favor, estás loca. Pero sí lo tienen, detrás de la mamá lo tienen. ¿Ya? Entonces, la mamá, tenga o no tenga relaciones sexuales la chica, la mamá tiene que adelantarse y decirle, mira, tómate estas pastillas. Usa pastillas anticonceptivas o usa preservativos. La mamá tiene que ser amiga de sus hijas para que las chicas no sientan vergüenza, no se sientan cohibidas y no sean unas, ay, se me cayó, y no sean mojigatas y no sean unas hipócritas con la mamá, ¿sí? Porque las chicas se ponen así, toda la defensiva, un mojigata que no quiere.
¿Ya? Entonces, para que no haya hipocresía, que la chica tenga el valor de decirle: mamá, mira, yo tengo un novio y me ha pedido pues que tengamos relaciones sexuales y bla, bla, bla. Si la mamá tiene una mentalidad abierta, le va a decir, pues, usa anticonceptivos para que no salga embarazada. Que esa es la mamá que es amiga de su hija. Y es que hoy en día es así, pues, tampoco nos vamos a tapar el sol con un dedo, porque hoy en día los chicos tienen relaciones sexuales, ¿sí? A esa edad, 16, 17 años, todo, ¿ya? Hay que evitar que los chicos no tengan relaciones sexuales antes de los 16 años, eso sí, hay que evitarlo, porque su matriz, sus partes no están totalmente desarrolladas. Es muy peligroso. Hay que cuidar a ese niño porque es una niña, todavía es una niña. Entonces, entre todo lo que les he dicho, pues, el enfoque es sus hijos. ¿Ya? Entre todas las cosas que yo le he dicho, el enfoque es su hijo, sus hijos, sus hijos. Enfóquese en sus hijos. Preocúpese por sus hijos. Preocúpese que sus hijos tengan techo, alimentación, educación, salud y algo de vestimenta. Que no anden desnudo, obviamente, que tengan su trapito para ponerse, para tapar su cuerpo. Cuide a sus hijos, proteja a sus hijos del mal amigo, proteja a sus hijos del chisme, del cupucheo, del cuento. No permita que dañen la imagen de sus hijos, no permitan que dañen la moral de sus hijos, porque hay gente que de venganza empiezan a hablar mal y le dañan la imagen de sus hijos. Y cuando las palabras caen es difícil recogerlas. Así que yo le digo: mamá y papás, cuiden a sus hijos. Si están en proceso de divorcio, cuiden la estabilidad emocional de sus hijos. Antes de buscar a un abogado o un juez, busquen ayuda de un psicólogo. Pongan en terapia a sus hijos, preparen el terreno. Cuando ustedes ya entren en la parte legal, sus hijos están preparados. Yo se los digo, de verdad, con mucha seguridad y por experiencia, yo se los digo. Y ustedes pongan a prueba eso y van a ver que me van a dar la razón y no se van a equivocar. Ayuden a sus hijos, amen a sus hijos, respeten a sus hijos, no discutan delante de sus hijos, no se digan hasta del mal que van a morir delante de sus hijos. No hagan eso, no hagan eso, no dañen a sus hijos. Ya, otra de las cosas también que también se ve mucho cuando están en proceso de divorcio, la madre no quiere que vaya a la casa de la familia paterna. Y el padre tampoco a veces no quiere que vaya a la familia de la madre. Dejen que sus hijos decidan por sí solos. Dejen que sus hijos vayan a visitar a sus abuelos, tanto de parte de padre como de parte de madre. Son su familia, no le pueden prohibir. Que si ellos quieren pasar una temporada con sus abuelos de parte de madre, o otra temporada que en parte de padre, o sea, yo no sé por qué siempre hacen eso, que empiezan a dividirlos. Empiezan a dividir, los chicos están como el cangrejo, no saben para dónde meterse. Eso también es traumante, es frustrante, es molesto para ellos. Y hacen que ellos les coja, de verdad, hacen que los chicos les cojan fastidio a ustedes. Deje que sus hijos vayan a visitar a sus parientes, que vayan a jugar con sus primos, sus primas, o que vayan de repente al cine con sus primos, que vayan a comer con su primo. Pero no, cuando están en proceso de divorcio, lo primero que hacen es prohibirle: no, no, yo no quiero que te vayas con la fulana. Yo no quiero que salgas con la fulana. O si llaman por teléfono, dicen que no estoy. Se da cuenta que cuando llama la otra parte opuesta, que están en esa de cuestión del en el enjambre de divorcio, ya en el proceso del divorcio, llama por decir la familia del marido, del ex marido. Quiere saber de los chicos. O a veces la llama para preguntarle a ella cómo está. A veces lo hacen por querer saber. A veces lo hacen que si hay una pues que la quiere, la llama: muy pobrecita mi cuñada. O a veces lo hacen para ver en qué terreno, qué en plano está ella. Y las llaman y le dicen: oh, chicos, dile que no estoy. Y no quieren hablar. Los hacen mentir. Dile que no estoy, que salí. ¿Ya? O si no, o si los llaman para invitarlos a los chicos que vayan a la casa. Y le dice, o le dice ella: no, los chicos no están aquí. Los chicos están del fulano. No, los chicos están en el. No, los chicos no pueden. Ellos están ocupados.
O a veces, no, ellos están enfermos. O sea, empieza una batalla de mentira, tanto del papá como de la mamá. Empiezan a mentir que da horror, ¿sí? Tanto la madre como el padre comienzan a mentir. La cosa es que ellos no quieren que sus hijos se mezclen con sus padres, perdón, con su familia, sea paterna o sea materna. Quieren mantenerlo aislado. Eso no lo hagan. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué los hacen mentir? ¿Por qué niegan o por qué evitan que sus hijos visiten a sus familiares o su familia? Son familia tanto de padre como de madre, sus abuelos, que son los que los regalonean, que les dan cositas, y ellos se van más a sus abuelos porque sus abuelos los tratan bien, los entienden, los miman, ya como yo digo siempre, los regalonean, que la abuelita es como más cupuchenta, más así, toda, ya, bueno, entonces le dicen. Y los consienten en todo, le preguntan qué quiere comer, ellas siempre hacen, los complacen a sus nietos, a qué quiere comer, y mi amor, los tratan bien. Y si mire que la abuela es como un psicólogo, porque cuando la abuela sabe que están en proceso de divorcio, ellas siempre está en medio, dice, bueno, sabe que los chicos están sufriendo. Dice, ay, mi amor, venga para la casa, no quiere un tecito, no quiere un pancito, un chocolatito. Siempre le están dándole de una u otra forma, tratando de aliviar su dolor, aliviar el dolor del chico. Pero la madre a veces no ayuda, el padre tampoco a veces ayuda. A veces se cierran tanto y es una campaña de discusión, es una competencia de quién gana más. O quién tiene el dominio de la situación. Eso se ve, eso se ve, eso es algo que ya no tiene arreglo, porque cuando empieza la demanda del divorcio, pues hay competencia y siempre quieren alarse al uno, alarse al otro y no. Y ahí viene la abuela, pues la abuela es la abuela siempre que dice, no, mira que el niño está así, mira que el niño. O a veces prefieren los chicos irse a la casa de la abuela. Alguna mamá ha de haber pasado por eso, que los chicos de repente quieren estar en la casa de la abuela porque se sienten a salvo. Si no pueden estar en su casa, no pueden porque no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, hasta que pase todo ese tornado de demanda, ¿qué hacen ellos? Ellos buscan a la abuela, a cualquiera de las dos, porque si la abuela paterna es una es amorosa, toda chochita y toda regalona, obviamente el chico se va a ir con ella. Pero si viceversa, si la abuela materna también es así, los chicos están donde hay amor. Los chicos están donde reciben amor y afecto y sobre todo comprensión cuando los entienden. ¿Y quiénes son las mejores psicólogas para eso? El mejor médico, el mejor abogado. Las abuelas. Las abuelas están, ay, mi amor, y que los piojitos comienzan a rascarle, o que para dormir, que la espaldita, que rasqueme la espaldita, que esto, ya, le dicen ya, o mami, qué sé yo. Entonces, y a veces las abuelas por ayudar también se meten en problemas, porque a veces cuando ellas mucho ya, como que muchos intervienen, los padres, pues no. Es que este tema es tan engorroso. Porque cuando hay un tema de divorcio, todo el mundo es enemigo. Créalo, cuando hay un proceso de divorcio, las dos familias, tanto paterna como materna, es un campo de batalla, es una bomba de tiempo, todos se vuelven enemigos. No se habla la tía del fulano, que eran amigas, o sea, la hermana de la mamá. Antes que era amiga de la cuñada, ya después ya no se llevan, ya ahora son enemigas, ya no, ni los buenos días ni las buenas tardes, ya. Entonces, imagínense, es una cosa tan extensa este tema. Yo me puedo pasar, uy, toda la noche amanezco y me coge el claro. Porque son problemas que realmente no son parte de la vida. Así como hay matrimonios que se casan, uy, iban los novios, uy, el arroz, las flores, iban los novios, mi
amor, te amo. Para siempre, mi amor, te amo. Sí, mi amor, para siempre. Nosotros nunca vamos a ir. Y se dan la vuelta así. Nosotros nunca vamos a discutir, ¿no? ¿Verdad, mi amor? ¿No? Y que venga una pareja, pues, que ya pasó por el proceso de divorcio y los ven y los hijos por acá. Uy, no, Dios mío, no, 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 no. Así yo no voy a estar. ¿Sí o no, mi amor? Que nunca. Dice, no, mi amor, nosotros amamos otra vez. Al año ya terminó, pasó el amor, pasó todo, la flor, la comidita en la mesa, o sea, el desayunito en en la cama, que lo despide en la puerta, le abre la puerta, mi amor, que te vaya bien, que tengas un buen día, mi amor, y piensa en mí, mira, que, ay, yo no veo las horas de que regrese a mí. Cuando ya llegó el año, ya no lo despide en la puerta, simplemente del cuarto dice, ya, adiós. Dice, ya, mi amor, me voy, ya. Yo, si no, y le dice, anda a la cocina que ahí está. Ya, y cuando llega la noche, ajá, ya. Dice, oye, cállate, que estoy viendo la novela. ¿Sí o no? Todos pasan por eso, ¿cierto? Y llega la noche el marido, pues cansado, ya. Dice, hola, ya llegué. Ah, ya, estoy viendo la novela, que no me vas a escuchar. Hoy cuando al baño. Cuando de antes, cuando recién están casados, pues déjanlo que se les sale el cabello o el cepillo de dientes y la pasta toda derramada. Ay, mi amor, pero ¿por qué haces eso, mi amor? Ay, mi amor, lo siento, perdón, pero, me perdonas, mi amor, ya, ok, mi amor, te perdono. Mi amor, pero no vuelva a hacer eso, ya, mi amor, tenemos que ahorrar, ¿verdad? Ya, mi amor, perdón, perdón, no estamos. No, mi amor. Cuando ya pasa el año y deja el cepillo de dientes, pues no, típico con la pasta llena y derramada. Y este hijo de su madre, oye, ¿por qué me dejas esta pasta? ¿Tú qué piensas que el marido? ¿Tú qué piensas que el dinero no cuesta? ¿Qué piensas que a mí me regalan el dinero? ¿Qué te pasa? Anda, pon esa cosa ya. Esta mujer, Dios mío. ¿Tú piensas que a mí me regalan el dinero? ¿Qué te pasa? Yo sudo para trabajar, para traerte un centavo aquí a la casa. Malagradecida. Y la mujer, pues deja el pelo que cuando se queda en la casa y se va, ya me voy, ya. Ya, ándate, ándate, déjame sola que contigo aquí no puedo hacer nada. Y cuando ya el amor se queda sola en la casa y ya viene y tiene que limpiar, peste infeliz, todo ese pelo en la bañera. Y lo llama. Oye, 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 Alberto, ¿qué mierda te pasa? ¿Por qué dejas ese pelo en el baño? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tú piensas que yo soy tu empleada, que yo tengo que estar recogiendo? Deja el cepillo en el piso. Deja esos pelos que te saca de esa cabeza horrible en la bañera que decimos se tapa esa vaina y no hay dinero para pagarle que venga un señor a desaparecer. Déjate de cosas, pues, oye, ¿qué te pasa? Ayúdame en la casa, que yo no soy tu esclava, ¿qué te pasa? Caramba, que te me va a hacer coraje. Se me cayó el teléfono. ¿Sí o no que es así? Cuando ya pasa el año, ya se como que se apaga la brechita, esa llamita del amor y todo eso, de la comprensión, la tolerancia de pareja. Ay, le ve pero. Uy, que está ahí, estás gorda. Cuando está la mujer rellenita, pues no. Dice, ay, mi hermano, dice, mi amor, estoy gorda, no quiero comer. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso, mi amor? Tú estás regia, a mí me encanta ser así gordita. Te como a veces. Cuando ya pasó el año, que pasó, ya entramos al segundo año, ya pasó todo. Deja de comer tanto, oye, que te estás, mira cómo estás engordándote. Qué fea, Dios mío, no sé cómo tragas y tragas y deja de tragar, que te vas a morir de tanto colesterol. Ay, tú que te estás quedando calvo panzón, esto. Bueno, ahí empiezan los insultos. Pero mientras que están en el círculo de la luna de miel, todo es amor. Todo, ¿por qué será que las parejas cambian, no? Eso es lo que yo voy a estudiar profundamente en su momento. ¿Por qué será que las parejas cambian cuando pasa el tiempo? Ya no son los mismos. Se aburren, no se tienen ya tolerancia, ya se hostigan. Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Pero. Así es la vida, pues así es la vida. O sea, yo no sé, pero yo pienso que es cuando no son compatibles, cuando son parejas que se han unido, se han casado por atracción, por físico,
Pero a veces no hay suficientemente amor como para tolerar durante tanto tiempo que si la esposa se engordó, que si el hombre se puso panzón por la chela que se toma todos los días, o que se quedó calvo, porque ya es genético que el hombre se queda calvo. Hay mujeres que también se quedan calvas porque es genético, es hereditario. Y todo eso ya llega, a mí me da miedo. A mí me da miedo de que yo me case y me ponga gorda, o se me comí, o me comience a poner calva, Dios mío. Oh my God. Líbrame, Señor, de todo esto. A mí me daría miedo que mi pareja me venga a decir, mírate que estás gorda. Deja de tragar. O mírate, oh, yo me muero. Oh, yo me muero. Yo no soportaría. O que mi pareja, después que lo conocí todo fino y dice, todo. Si no hay suficientemente amor, después del año empiezas a verle el pero. Empiezas a verle el pero. Porque viene pero por aquí, pero por allá. Entonces no hay tolerancia. Yo creo que para casarse tiene que haber realmente, realmente tiene que haber amor. Amor del puro, amor sincero, amor que te salga del fondo de tu alma. Y que cuando tú ves a esa persona, no le ves el físico, sino que le ves el fondo de sus ojos. En los ojos tú puedes ver la esencia de las personas. No ves el físico, que si está gordo, está flaco. Mira a la persona, mírala a los ojos. Cuando tú miras a la persona a los ojos, tú ves la esencia de esa persona. Ves su fondo. Ahí tú puedes ver realmente si es amor lo que tú sientes o solamente es físico o un momento que te dio de picazón. Cuando no hay amor verdadero, la pasión se acaba. Cuando hay amor verdadero, la pasión perdura y siempre estarás de luna de miel. Y no importa, mira, cuando realmente el amor te llegó, cuando el amor llegó a tu vida y cuando es la persona justa y precisa para ti, no importa si esa persona se hace gorda, si se le cae el cabello, si se le cayó un diente, si come así como, no te va a importar, porque mientras que esté comiendo, ay, mi amor, no comas así. Ya, mira la diferencia cuando hay amor. Que tu pareja está. Toma la zapata. O dice, ¡oye! ¡Oye, este hijo de su madre! ¡Deja de comer así! ¡Qué bestia! ¡Qué feo! Pero si el amor que si el hombre que es realmente que tú amas y chuta, te enloquece esa persona, luego, ¡ay, mi amor! Y más bien te ríes. Uy, qué chistoso, ¿cómo hace? Ay, no, así que me da risa, qué chistoso. Así. ¿Ves? Cuando esa persona es realmente el amor de tu vida, tú le aguantas cualquier cosa. Tú le aguantas todo, todo, todo. Que se sea. Tú simplemente lo ignoras. Ay, ya. No hagas así. Pero cuando no es el amor de tu vida, mira, incluso si esa persona es gorda, tú ya la conociste, es gorda, calvo. Pero si es el amor de tu vida, si es la persona que Dios ha dado para tu vida, si es la persona que Dios envió para ti. Tú lo vas a ver un fitness, tú lo vas a ver divino, tú lo vas a ver divino. Tú vas a ver que es la persona más glamurosa y más hermosa de este mundo. Porque está hecho para ti. ¿Sí? Pero cuando no es para ti, mi amor, después del año, pues viene el divorcio. Porque con todos esos defectos, o sea, te divorcias rápido. Ay, no, que te hace pasar unos osos, te hace pasar qué pena, te hace pasar una pena en la calle. Pero sin embargo. Si es para ti, simplemente tú le dices, mi amor, no, no hagas así. Y después la gente se burla. No hagas así, mi amor, la gente se burla. Tú sabes que la gente es mala. Pero si no es para ti, dices,
Mira, que está que se ríe, qué vergüenza contigo. Ve, aléjate, aléjate de mí. Que me da hasta vergüenza andar contigo. Es lo primero que dice. Así que para que no pase eso, entonces, para los futuros, para las futuras parejas que tienen, que están en proceso de matrimonio, miren bien sus parejas, miren, revisen su corazón y miren bien si esa persona realmente es para ustedes. Miren bien su corazón si realmente sienten amor para tolerar a esa persona toda la vida. Porque tantos divorcios, todo, se casan hoy y ya al día siguiente se están divorciando. Revisen su corazón, miren todas sus expectativas, no vean lo físico es pasajero. Vean esto, corazón, amor. Si ustedes ven a esa persona y el corazón les hace tacata, tacata, tacata. Miren, ¿sabes cómo le digo cuándo es realmente el amor de su vida? Cuando ustedes ven a alguien, no importa si es feo, si es negro o blanco, y su corazón les hace así. Y se aceleran y se ponen rojos y les da como, ay no, se ponen rojos y les da una cosa en el estómago, les dan como una, como que les da como un hormigueo en la guatita. Ese es, quédese ahí porque ese es su pareja, ese es su hombre, ese es su mujer. Pero si usted nomás ve a una persona y está, le ve el trasero, le ve acá, le ve qué color tiene los ojos, si es rubio, si es negro, si es, eso no, eso se acaba. Con el tiempo el rubio, el cabello se le pone oscuro. Con el tiempo los ojos también se les vuelve oscuro, porque la vejez también envejece los ojos, la vejez también mata el color de los ojos. Con el tiempo esa persona, si no es para, si lo ves físico, ay que está así. Con el tiempo también se hace gordo, panzón, porque toma chela, come bastante. No se dejen llevar por lo físico. Déjense llevar por su latido, por el latido del corazón. Déjense llevar por ese hormigueo en el estómago, que ustedes se ven y se proyectan y dicen, oh, ese es el amor de mi vida. Y ustedes en sí dicen, no, yo quiero envejecer con esa persona. Ese es el amor realmente, el amor verdadero, verdadero de su vida. Y no lo dejen escapar. ¿Sí? Pero no se dejen llevar por lo físico porque no van a durar. No van a durar. Y van a terminar en divorcio. Y van a tener un hijo que les va a recordar a su pareja porque va a salir igualito. Porque cuando las parejas no están destinadas a estar juntas. Oiga, no sé por qué, pero los hijos salen idénticos a las parejas opuestas y les cogen un fastidio. Líbrame, Señor. Y pobre niño. Claro, pues pequeño el niño no se puede defender. Así es, mi amigo, así es, mi amigo. Entonces, por favor, ya saben, a sus hijos, téngalo aquí, póngalo acá. Y si el chico se porta mal, pues regáñelo, tiene derecho, tiene que regañarlo, tiene que educarlo, regaño, y tiene que darle dos manazos, pero no, ay, ¿cómo así, güey? No hagas esto, porque de repente sí es bueno darle unos cuantos manotazos, nada más, no es que vamos a agarrar y dale tampoco, así, porque hasta yo le caigo a usted encima, mamá. Bueno. Entonces, sin más ni menos, yo me despido. Ahora sí me despido de verdad, de verdad, de verdad. Y pues yo estaré con otro tema, en otro video, con otra situación. Después vamos a hablar, pues, quisiera hablar después de los embarazos precoces y los adolescentes que no deberían embarazarse. Pero eso lo hablamos en otro video, es otro tema y otra situación. Espero que no me odien, no me odien. Bueno, yo solamente doy mi punto de opinión, en mi perspectiva, mi opinión humildemente. Ya saben que yo les deseo lo mejor a ustedes y por favor sean siempre felices, ¿ya? Y sin más, sin menos, decirle peace, love y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. A ver, mamás, ya vamos a dormir. ¿Dónde están los niños? No me digas que los niños están viendo televisión todavía.
Están jugando todavía, son las 10, 11 de la noche. ¿A qué hora llevan a sus hijos a dormir? Normalmente los niños pequeños tienen que ir a la cama a las 9 de la noche. ¿Ya? Si están en la escuelita, en el jardín, tienen que dormir tipo 8 de la noche, 9 máximo, 9 de la noche, porque luego no se van a levantar, no se van a poder levantar en la mañana. Y los más grandes, no mira que se acuestan a las 12, 1 de la mañana, porque luego también no se van a poder levantar, van a estar cansados, porque les falta un ciclo de sueño. Un ciclo de sueño tiene que ser temprano y pues tipo 6, 7 de la mañana, que es una hora prudencial cuando los niños van al jardín, a la escuela. Pero los más grandes pues se levantan a las 6 porque tienen que ir al colegio y necesitan más hora también para dormir. Ya, porque si no forman un berrinche porque les falta más sueño, están cansados. Yo ya me voy a dormir. Yo ya me voy a dormir, ya voy a descansar. Después de tener un día ajetreado. Y ustedes, mamás, también tienen que también descansar, tienen que acostarse más temprano para que puedan enfrentar un día, otro día con sus hijos. Cansados. Ya me quité el maquillaje. Ya me quité el maquillaje y ya estoy lavado y todo. Lo que normalmente se hace todos los días. Es una rutina pesada, pero hay que hacerla. A los niños hay que ducharlos, darles de comer, llevarlos a la cama, hacerlos que duerman. Es una rutina de todos los días. Levantarse en la mañana, luego llevarlos así, asearlos, darles desayuno, llevarlos a la escuela. Es una rutina de todos los días que agota y cansa para las mamás. Ya, agota. Cuando los niños se van a la escuela, ¿qué hacen las madres? Arreglan la casa, preparan el almuerzo, para cuando lleguen los chicos de la escuela, cansados, con hambre. Entonces la mamá siempre está dispuesta, siempre la mamá está ahí, luchando día a día. La mamá también merece un día de descanso. Los fines de semana la mamá puede irse, qué sé yo, a un gimnasio, a un spa, si tienen recursos, ¿no? De repente irse con las amigas, tener un día de camping, irse de shopping, a comprarse cualquier tontería, cualquier cosita pequeñita, no necesitan mucho dinero. Pueden comprarse algún trapito por ahí que les guste. La mamá también tiene que consentirse. No solo es rutina, preocupación. La mamá también tiene que arreglarse el cabello, ¿cierto? Que nos gusta mucho vernos bien, cambiarnos el tinte del cabello, hacernos las uñas, descansar. Es bueno que la mamá duerma un poco más horas, que duerma, que descanse. Un fin de semana que no tienen que los chicos ir al colegio, la mamá puede dormir un poquito más, ¿ya? O sea, no sé, tampoco no se exijan tanto, porque son seres humanos también y merecen descanso, merecen descansar. La mamá también se agota, la mamá también se cansa. ¿No les parece? Así que mamás, descansen, duerman, cierren bien las puertas. Si están solas, entonces tienen que cerrar bien las puertas, asegurar las puertas, cerrar las llaves del gas, cerrar las llaves, cerrar los grifos, que no se vayan a inundar. Tantas cosas que hacen las mamás, Dios mío, es pesado ser mamá. Por eso que la mamá también tiene que consentirse de repente. La mamá también tiene que regalonarse, darse un pequeño obsequio ellas mismas, para compensar un poco el estrés de todos los días, ¿cierto? Entonces, mamá, váyanse a dormir temprano, tómense un tecito. Si un fin de semana si tienen con quién dejar a los chicos, pues váyanse con sus amigas, desen un día de repente, váyanse a un antro, bébanse un coctelito, bailen, sáquense el estrés bailando, váyanse a un karaoke, bailen, canten, griten, sáquense todo el estrés. Todo el estrés sáquenselo bailando, cantando, un karaoke. Por eso se hicieron los karaokes.
para sacarse el estrés, porque uno cantando se quita el estrés, de verdad. Se quitan el estrés, griten, mamá, ¿por dónde? Mamá, ¿por dónde? O sea, dicen, no, madre, por un día. O sea, dejen de ser mamá por un día. Y al día siguiente, pues viene el día lunes, la rutina. Ustedes están descansadas, están relajadas, ¿ya? Cuando van al gimnasio también se quitan todo el estrés y van a estar muy bien, van a estar súper relajadas. ¿Sí? Hagan eso. Las mamás también merecen descanso, las mamás también merecen un momento de diversión con sus amigas. Qué mejor que sacarse el estrés con las amigas en un karaoke, ¿cierto? Todas quieren eso. Porque luego de pasar toda la semana con los chicos, es pesado. Y si tienen unos guaguitos chiquititos, que el tetero, que los pañales, si hay madres que van a dejar a sus guaguas en las guarderías porque tienen que trabajar, ya es pesado ir a retirar a los guaguas, ir a ver a los chicos al colegio, llegar, hacer el almuerzo. Y estar todo el día ayudando a los chicos en las tareas de los colegios, de la escuela. Es pesado. Yo las entiendo, de verdad. Yo las comprendo. Entonces, por eso ustedes merecen, como mamá, merecen ir a un gimnasio, merecen ir a un karaoke con las amigas, darse un gustito de repente. Eso no les va a quitar el papel de madre, ni tampoco las va a devaluar, las va a devaluar, perdón. No, no dejan de ser responsables porque se dan un lujito de repente, un momento de diversión. Eso no las va a hacer menos madre, al contrario, las va a hacer buenas mamás porque van a mejorar su calidad como madre porque están descansadas. Cuando uno descansa y tiene un momento de diversión, tiene más que aportar el día a día. ¿Sí? Puede ser mejor madre, irse a divertir con las amigas, irse a un karaoke, bailar, tomarse un coctelito. Eso les ayuda para quitarse el estrés del día a día y poder entregar mejor calidad de madre. Es mi opinión. No sé, pues, cómo pensarán las mamás. De repente se sienten culpables porque dejan encargado a los niños con la familia. La dejan con la abuelita o la dejan con la tía o con una persona de confianza. Siempre y cuando que queden con alguien de confianza, no pasa nada. Ustedes son seres humanos y merecen ser felices, por favor, merecen darse un pequeño gusto de repente. No todos los días, obvio, pero sí de repente. Una quincena, si están trabajando, pues déjense un pedacito del sueldo para ustedes. Arréglense el cabello, cámbiense el color del cabello, se compran un trapito, se van a un karaoke con las amigas, se toman un coctelito, no pasa nada. Van a estar relajadas, se van a quitar todo ese estrés de la semana y se van al gimnasio. O sea que el día lunes ustedes ya están como nuevas. Ya, van a estar como nuevas. ¿Cómo se llama? Un tratamiento facial, el spat, una limpieza de cutis profunda, un masajito, ¿ya? Un cambio de ¿cómo se llama? De esmalte, bueno, las que usan uñas acrílicas o qué sé yo. Tantas cosas que pueden hacer mamás. Una vez que lo hagan, dos veces al mes, bueno, la quincena, y si tienen una fiesta, un cumpleaños, un matrimonio, pues vayan. Vayan. Mientras que ustedes cuiden a sus guaguas, a sus hijos, ustedes se pueden dar su pequeño lujo. Si las invitan a una fiesta, un cumpleaños, vayan. Eso no las hace menos madre. Para nada. Y si hay, por ejemplo, hay eventos, fiestas que son de familia que pueden llevar a sus hijos, con mucha más razón. Van a estar muy, pero muy bien.
van a estar bien porque sus hijos están cuidados. Los chicos luego, después de correr, jugar, comerse los dulces, se cansan pues se van a dormir y ustedes siguen bailando. ¿Qué les parece? Esa es también otra terapia para quitarse el estrés y quitarse todo ese en el hombro, porque siempre el estrés queda en el hombro y no van a sufrir dolor de cabeza, no van a sufrir de nada de eso, van a estar súper, súper, súper bien. Así es, mamás. Así que, y una manera también para quitarse un poquito la penita, de repente están con pena, están con, porque siempre hay un día que uno está con pena. Entonces, bueno, eso es una forma de que ustedes se quiten la pena. Porque siempre va a haber un duelo. Siempre va a haber duelo. El proceso tiene un duelo. Y ese duelo, pues, hay que llevarlo. Lleva su tiempo. Después que ustedes pasen el duelo, pues ya, quítense el duelo. Olviden el duelo. Boten la ropa negra. Boten la ropa negra y pónganse en ropa de color. Después que se usen ropa de color, pónganse en los tacones, pues sin miedo al éxito. Trabajen en lo que más les guste, hagan algún curso de los que más les guste. Los que está ahora de moda los idiomas, aprendan un idioma, como yo lo he hecho en un anterior video, para quitarse el estrés y salir del duelo. Hagan un curso de inglés, que eso les ayuda porque van a tener compañeros. Hagan algún curso de cualquier cosa, sea de cocina, porque ahorita hay muchas comidas que son deliciosas y comidas prácticas y son económicas, que ustedes la pueden hacer. Así que adelante, mamás, empiecen de nuevo, ¿ya? Después de la caída uno se levanta, porque después de la tormenta viene la calma. Siempre sale el sol. Siempre. ¿Sí? Así que boten esa tristeza. Mírense al espejo y vean lo hermosas que son. Vean lo bellas que son. Y miren a la ventana, miren hacia afuera. Y miren que hay un mundo que ustedes no conocen. Porque han estado toda su vida dentro de una relación, siendo amas de casa, esposa, madre, y se han perdido de muchas cosas que hay afuera. Si ustedes se paran en la ventana de su casa, van a ver que hay muchas cosas hermosas que ustedes no conocían, que no, que se lo habían perdido. ¿Ya? Así que no tengan miedo de querer conocer algo mejor. De repente, después que pasó el duelo y se toman su tiempo, quién sabe si Dios les envía a la persona correcta. Si están en plano todavía de tener una relación, pues obvio no. Pero si no quieren tener una relación por un largo tiempo, pues están en todo su derecho. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo y pues pasen el duelo. Y quién sabe si más adelante Dios las recompense con algo bueno. ¿Verdad? Y pues conozcan a alguien mejor que la haga. Pero eso sí, tengan en cuenta que la persona que las haga sonreír es esa. La persona que las haga reír siempre, que digan alguna cosa y les cause emoción y les cause risa, esa es. Quédense ahí. Y si la familia de esa persona que ustedes están conociendo las tratan bien, ahí es. Quédense ahí, no se vayan, quédense ahí. Porque ahí es donde ustedes merecen estar, ser felices. Ustedes merecen ser felices. Ustedes ya sufrieron, ya pasaron un proceso de divorcio, ya pasaron un duelo, ya vivieron un duelo. Ahora les toca sonreír, ahora les toca disfrutar la vida, ahora les toca reír a carcajada, ríanse fuerte, fuerte. Que la casa se estremezca, que se escuche el eco. Ríanse sin miedo, sonríen, arréglense. Después que pasen el proceso y el duelo, pónganse hermosa, arréglense, no se descuiden. Si les provoca comprarse un trapito, cómprenselo. Si les provoca comprarse un nuevo labial, cómprenselo. Si les provoca ir a la piscina, ir a la playa, vayan. Vayan a la playa,
tómense un cóctel en la playa. En la playa también hay música, la gente también pone música. Canten, canten mucho en su casa, pongan música en su casa. No se queden así en silencio, pongan música, no esperen un momento de fiesta, un momento especial. Nunca habrá un momento especial. El momento especial lo ponen ustedes. Canten, bailen, griten. Háganse famosa cantando. Ustedes son famosas, ya son famosas, porque son madres que aman a sus hijos y los protegen y los cuidan. Entonces, cocínese algo rico, ve alguna receta. Ahorita hay tantas recetas que están en todos lados, hacedores de recetas. Increíbles, deliciosas. Miren una receta, prepárense, consiéntanse ustedes. Prepárense algo rico para ustedes. Olvídense de los chicos. Los chicos están viendo televisión, los chicos están donde la abuela, los chicos están acá, los chicos están jugando. Prepárese usted una comida deliciosa para usted. ¿Sí? Coma algo rico. Deléitese. Sin miedo. Sin miedo porque no le está quitando nada a nadie. ¿Sí? Así. Si se quiere maquillar como una top model, maquíllese. Si quiere estar sin maquillaje, pues usted decide. Si quieren verse, si quieren tener el cabello rojo, azul, verde, pues háganlo. Que no las detenga. No le tengan miedo a nada. No le tengan miedo al cambio. Porque el cambio siempre es bueno. Y el cambio siempre llega. No pueden temerle al cambio. Así que vamos, adelante. Vamos. Sí, se puede. Sí, se puede. Podemos ser mejor persona, mejor ser humano, mejores en todos. Y si son mujeres las que están pasando el proceso, que siempre son las mujeres, no les teman al cambio, no les teman a la crítica, al cupucheo, porque siempre va a haber alguien que hable mal. Siempre va a haber alguien que diga, uy, mírala, recién se acaba de divorciar y ya está. Mira cómo se viste. Utilice la ley del mono. Ciega, sorda y muda. Usted no escucha, no ve, ni nada. Ni tampoco comente, ni le siga el dúo a nadie. Si alguien habla mal de usted, no le haga caso, no gaste sus palabras, no gaste su energía en contestarle. Que mira la claca. No escucha. Y de repente le van a decir, uy, que está hermosa la vecina. Si de repente tiene una vecina por ahí que le tiene envidia, le va a decir, uy, vecina, pero no le queda ese color. ¿Por qué no se pone otro? No le haga caso. Si le dicen de repente, uy, vecina, ese vestido está bonito, pero le queda otro color. Tampoco le haga caso. Porque a veces lo dicen por envidia. Ya, de repente por ahí le dicen a alguien, uy, se le ve lindo. Pero a veces lo dicen de los dientes para afuera. Dices, ay, no me digas, se le ve feo. Tampoco escucha. Bueno, si le dicen algo que usted sienta, pues que le están diciendo algo bueno. Ay, se ve hermosa. Ay, gracias. Se le digo, ay, muchas gracias. O siempre estoy hermosa. Para que la deje con la boca callada. Siempre habrá un comentario bueno o un comentario malo. No, de igual. El comentario malo simplemente ignore. Y si es un comentario bueno, pero bueno, gracias. Gracias, esas palabras las necesitaba. Solamente Dios. Y allí pues, usted es dueña de su vida. Nadie va a elegir por usted. Usted decide lo que hace, cuándo y en qué momento. Que no la apure, no se apure. Haga lo que usted le haga feliz. Coma lo que a usted le gusta. Escuche la música que a usted le gusta. ¿Ya? Si usted no se quiere levantar de la cama hoy día, no se levante. Bueno, si los guaguitos son pequeños, pues solamente levántese a hacerle algo para que coma y los chicos que los ponen a jugar. Y eso es todo. Así que nunca se menosprecie.
porque siempre hay un Dios que la va a estar protegiendo y la va a acompañar en todo. ¿Ya? Buenas noches, me voy a dormir. Duerman bien, descansen.